que tienen hijos con talento, pero que los pobres padres no pueden darle una educación de calidad, una enseñanza de calidad. Lo mismo en el caso de los enfermos, porque venir a que la fundación ayude a mi hijo no es necesario. Que la fundación dé una beca a mi hijo tampoco creo que es necesario. Pero tenemos que buscar aquellos talentos que parece que están ahí escondidos y perdidos, que a lo mejor son un tesoro más tarde para la sociedad. A estos va la fundación al encuentro para entonces intentar ayudar, y eso después vale para la sociedad, vale para la familia, vale para todo el mundo. Después de la institucionalización y el lanzamiento de la sede de Malabo, la presidenta fundadora ha querido crear otra subsede de Bata, la sede de la región continental, cuyas obras se están realizando. En este sentido, cabe recordar que la presidenta fundadora ya firmó la resolución institucional de creación de la sede de Bata, que está compuesta por un representante continental, un tesorero, un responsable del ámbito de la salud, un responsable del ámbito social, un responsable o un equipo de medios de comunicación social para divulgar y sobre todo para hacer la realidad y apelar a las conciencias, en este sentido poder apoyar todas las obras y los fines de la fundación. Porque la misión de este departamento no es solo hacer una publicidad barata a la fundación o a la fundadora, sino ser difusores de la acción de la Fundación Solidaria, porque entendemos que con nuestro trabajo podemos igualmente despertar conciencias solidarias a mucha gente. Sabemos que culturalmente lo que le identifica al ecuatoguineano es la solidaridad, pero en fin, estamos perdiendo estos acervos culturales porque igualmente no nos identificamos culturalmente, y con la acción solidaria de la Fundación Constancia Mangue Jeocomo pensamos que podemos captar a buena gente que pueden luchar, ayudar y apoyar esta magnífica idea de ayudar a los más. De hecho, en el departamento, desde la creación de la fundación, nosotros hemos cubierto casi el 95% de la acción solidaria de la Fundación Constancia Mangue Jeocomo, y pensamos que seguiremos trabajando codo a codo para difundir la buena acción de dicha fundación. Nosotros aquí lo que hacemos es ofrecer cobertura sanitaria en lo más básico que podemos. Llegan las personas que no pueden pagarse una consulta, por ejemplo, no pueden pagarse la receta ni pueden pagarse los análisis. Cuando es algo básico como es la hipertensión, nosotros les tomamos la tensión, vemos las cifras que tienen, si hay que tratarle, les extendemos la receta, y con esa receta se van al centro de salud María Rafol o María Gay, porque nosotros hemos entablado una relación con ellos para que los pacientes puedan irse ahí, tomar la medicación, y al final del mes ya la fundación se encarga de pagar las facturas. Para aquellos que tienen algo más que una hipertensión, como puede ser una diarrea, un paludismo, una tifoidea, les extendemos un volante para atención médica. Con ese volante se van también a los centros de salud y se les atiende gratuitamente. Digo gratuitamente, pero es entre comillas, porque al final alguien se encarga de pagar esas facturas, y esa es la fundación. Tenemos también otra relación con el Centro de Salud Mental, la gente epiléptica, aquí tenemos ya unos 4 o 5 que vienen para simplemente coger su volante de atención médica, porque a esos no nos atendemos aquí, a hacer algo un poquito más complejo. Les extendemos como siempre su volante, se van al centro, se atienden, al finalizar el mes el centro nos emite una factura y como siempre la fundación se encarga de pagar. Y al lado de la sede de la región continental, hacer comisiones de voluntariado, de asistencia puntual permanente a las clases vulnerables, y sobre todo las clases que hemos identificado, que son las clases, por ejemplo, de ancianos y ancianas. Entonces, el
esto es para que cada uno pueda depositar durante la semana lo poco que puedo compartir con los demás necesitados. Creemos que muchos jóvenes también pueden participar en esta aventura, no económicamente, pero sí con el apoyo moral y físico. Pueden apoyar a la fundación, por ejemplo, en el asilo de ancianos que está apoyando la fundación aquí en la ciudad de Bata, porque económicamente todos no pueden, pero todos podemos ayudar cada uno a su medida. De hecho, invitamos a los jóvenes que pueden acompañar a los ancianos con ellos, salir con ellos de vez en cuando, dejarles fuera, contarles cuentos, animarles, cortarles uña, el pelo, y esta es una manera de apoyar a la lucha de la primera dama, que es la fundadora de la Fundación Constancia Mangue Giocomo. Los servicios de la asistencia social, la verdad, son bastante amplios. Captamos a las personas beneficiarias porque tenemos un equipo, somos un equipo de colaboradores, vamos a los barrios, vemos a las personas necesitadas, entre las vulnerables, las más vulnerables, les anotamos en una lista y cada sábado hacemos un reparto de productos de alimentación y productos de higiene también. A los que no se pueden mover, nosotros nos vamos a su casa y les llevamos sus productos. Fundación, al ser una institución humanitaria, ha internacionalizado su trabajo y legado bajo la cooperación, la colaboración y el compromiso de personas de buena voluntad, administraciones, instituciones, agentes y entidades públicas o privadas, implicados en el desarrollo económico y social de este gran proyecto. Nosotros estaríamos encantados, tal y como manifestamos en el acto de lanzamiento, a poder establecer unos cauces de colaboración con la Fundación y para cuya materialización o comienzo nos gustaría contar, y me atrevo a decirlo aquí como lo hice en la ceremonia de lanzamiento, con la presencia de la primera dama, que esperemos nos honre con su visita aquí a España cuando pase toda esta cuestión del coronavirus y las medidas de seguridad necesarias para todos. De unos meses hacia aquí, parece que la Fundación ha sido providencial, no parece, lo es, como todo, porque se lanzó en la Fundación y sobrevino esta etapa de epidemia en la que tanta gente ha necesitado ayuda. La Fundación ha canalizado la ayuda a personas que quizá no habrían recibido la ayuda necesaria en un momento de tanta necesidad. Desde la historia, la Fundación es obra de Dios. La Fundación, por todo lo que además está por venir, va a dejar una huella en Guinea Ecuatorial y va a dejar una huella, la está dejando en España, donde nos llegan tantísimas noticias de la actividad que viene desplegando. La Fundación va a materializar un ideal material de ayuda al prójimo, pero un ideal trascendental que marca un antes y un después en la historia de Guinea Ecuatorial y las relaciones que Guinea Ecuatorial y otros países como España van a emprender a partir de ahora. Iniciativa en instituciones, en cooperación, se va a otorgar un presente con todo el privilegio que conlleva a la hora de representar en una obra de características muy parecidas a la que nos recuerda en aquella obra de Velázquez de las Meninas, un formato de representación gráfica de un excelso y representante de la lengua, Miguel de Cervantes. Una representación que nos recuerda el enriquecimiento de la lengua, el enriquecimiento de nuestra cultura y, de alguna manera, el recordar que estamos presentes gracias a esta identidad.
la Fundación Constancia Mangues Jocón, consciente de que la principal vía para salir de la crisis económica y social es luchar contra la pobreza y la desigualdad, ha apoyado de forma desinteresada a las capas sociales más vulnerables en estos momentos de pandemia en todo el ámbito nacional, y manteniendo activo comedores sociales y apoyando en la comunidad de Bicuí un asilo de ancianos. La atención en la residencia de ancianos es un poquito más compleja. Empezamos primero por las consultas. A la semana tengo un día específico, yo voy, les veo, les tomo la presión, les hago preguntas, les pregunto cómo se sienten, a ver si tienen algún tipo de problema. En dependencia de cómo se sienten ellos y de cualquier problema puntual que yo pueda encontrar, veo si se les puede extender una receta o simplemente hay que variar la dieta del paciente. En cuanto a la alimentación, ellos tienen elaborada una lista de los alimentos que pueden tomar, porque al ser personas de edad avanzada no pueden tomar cualquier tipo de alimento. Tienen su dieta sin sal, tienen su dieta baja en grasa y más cosas que sí necesitan recibir y otras que no pueden recibir. Todo eso está elaborado en una lista, en una lista que a la hora de comprarle los alimentos de los que hablamos antes sobre el cupo de 100.000 que reciben ellos en alimento, a la hora de comprar nos basamos en esta lista de alimentación que está bien elaborada de acuerdo a su edad. Necesita mejorar condiciones de vida, condiciones médicas, sanitarias, de alimento y claro, está hecho mucho. Pero hay mucho por hacer todavía, que han cambiado ahora el edificio, que es aunque está alquilado, pero es bastante espacioso, con muchas habitaciones, y las personas de tercera edad sienten bastante cómodos ahí. Pero claro, como yo he dicho, que todavía hay bastante, mucho por hacer. Muchas ganas para hacer bien para esta área de población. Y tal como vemos que ancianos son abandonados. El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación y ejecuta las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de esta fundación. El patrono es colaborador de la fundación, porque la fundación en principio es una institución apolítica. Es decir, cualquier hombre que vea que la misión de la fundación como es tan noble y también quiere formar parte como colaborador, ok, es apolítica y no lucrativa y sinceramente humanitaria. Entonces es un trabajo noble, servimos a la educación, servimos a la salud, servimos como en el caso concreto de nuestros últimos días de la pandemia, de entre los pobres a los más pobres. Yo creo que nada bueno hace al corazón que entender que nos acercamos a los más necesitados y vulnerables a nombre de la Fundación. La gestión económico-financiera en el seno de la Fundación consiste en su patrimonio y las donaciones de personas de buena voluntad. Me motivó lo primero, el ejemplo que siempre vemos tanto en ella como su excelencia el presidente de la República, y en la necesidad de que como personas con cierta suerte que Dios nos ha permitido en estos momentos poder estar en una situación un poco más favorecida que otras familias, creo que como guineanos, como personas de bien, y tenemos que seguir este ejemplo y tenemos que aportar nuestro pequeño grano de arena para que también es una manera de agradecer a la vida las buenas cosas que nos ha dado. Me ha hecho dar este paso
en el momento que todos debemos dar este paso, porque en los momentos malos es cuando la gente tiene que dar un paso al frente y presentarse y ayudar en todo lo que pueden a los más necesitados. Es efectivamente que estamos haciendo realidad una idea social, fraterna. En el ámbito religioso sabemos la consigna del Señor: tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Y esta idea es la que anima a la fundadora en este sentido. Sin embargo, la fundación es una idea realista de hacer el bien. Por eso queremos llamar a todos los hombres de buena voluntad, a gente con medios, no solo medios materiales, los hay con un potencial espiritual que pueden colaborar con los objetivos de la fundación. Hay que reconocer que en Bata tenemos ya ciertos bienhechores. Es de justicia mencionar aquí a Clemente Ferreiro, porque durante el tiempo que llevamos antes de la institucionalización, colaborando bastante para dar de comer a numerosas familias, porque ciertamente todos los sábados en el banco de alimentos Monseñor Anacleto Sima, la fundación está repartiendo alimentos, y la estadística que tenemos en nuestra base de datos son más de 800 familias los que están disfrutando de la asistencia alimentaria, de la asistencia a las capas más necesitadas, el poder comer todos los sábados. Ella es un ángel para estas personas, porque he visto vídeos que me han mandado, he visto en la televisión a las personas que desde siempre he ayudado, ya sea a los minusválidos, ya sea a los niños, y ahora se ha ayudado sin tener en cuenta ningún tipo de discriminación a todas las personas más necesitadas, desde los ancianos. Algo que siempre la ha caracterizado.
de formar parte. La satisfacción personal a nivel espiritual que uno siente al poder ayudar a alguien, no tengo palabras. Es una satisfacción personal que es algo que hay que vivir. Yo invitaría a todo el mundo, en la medida de lo posible, no hay ayuda pequeña. La Fundación Constancia Mangues Jocom, como institución humanitaria, desarrolla sus actividades a nivel nacional y se extiende al extranjero, sin prejuicio de su participación o cooperación con entidades u organismos internacionales, públicos o privados, dependientes de gobierno o no gubernamentales. Quiero saludar a la primera dama de la República de Guinea Ecuatorial, excelentísima doña Constancia Mangue Nsue Okomo, y presidente de la fundación que lleva su nombre, al cuerpo diplomático presente, a los representantes de la AEGLE y su presidente Agustín Nze Nfumo, a los eminentes personalidades del gobierno y al público en general. Hoy, por Buenaventura y por defender y empoderar nuestro idioma español, me encuentro frente a ustedes con una sola responsabilidad: para que juntos sigamos esta misión de nuestra raza hispánica, de nuestra noble lengua española y su literatura, como base de una educación que en estos momentos parece estar en decadencia. Nuestra ANLMI, uniendo voces en muchas partes del mundo, está llevando este espíritu universalista que sirva para proteger y exaltar nuestro idioma español y el estudio directo de los poetas de habla castellana. Aquí estoy frente a ustedes, cargando con diversas culturas, pero llevando un solo mensaje para todos. Me honro como presidente fundadora de la ANLMI y solicito al presidente de la AEGLE extienda en mi nombre y en el nombre de nuestra organización esta distinción como miembro honorario de nuestra academia a vuestra excelentísima primera dama, doña Constancia Mangue Nsue Okomo, por su gran tarea de promoción humana y cultural y por la consolidación de la lengua y la literatura española en este su país. Mis saludos en este día muy honrado para mí y mis deseos de superación para todos los jóvenes de esta comunidad como pioneros del futuro de esta gran nación. Un saludo desde Miami.